La Dirección Administrativa, Autoridad Especial de Policía e Integridad Urbanística dictó en la vereda Los Gómez una capacitación a la policía para adquirir conocimientos sobre los comportamientos contrarios a la integridad urbanística. Integridad urbanística es, en términos generales, sería decir que son todas las actuaciones que impulsa el Estado para no solo legalizar los predios dentro del municipio, en este caso particular de Itagüí, sino también para que logremos hacer un control efectivo frente a todas las construcciones que se vienen desarrollando dentro del municipio. El control de comportamientos de la comunidad como parcelar, urbanizar, demoler, intervenir, construir sin autorización en áreas protegidas de bienes del uso público, usar o destinar un inmueble sin autorización en un área no acordada y entre otras acciones que van en contra de la integridad urbanística fueron temas tratados durante esta intervención. Mirándolo de una forma más amplia sería el corregimiento y principalmente la población, pues estaríamos hablando de que la policía va a estar capacitada para entrar a intervenir en los casos que le competen sin cometer excesos sobre la norma. La relevancia de aplicar las normas establecidas pues, en el Código de Policía, la Ley 1801 del 2016, es obviamente cesar inmediatamente, parar todo tipo de obra que vaya en comportamiento contrario a la integridad urbanística. Las personas interesadas en denunciar cualquier infracción deben dirigirse a Atención al Ciudadano e instaurar la queja remitida a Integridad Urbanística. El llamado es a la comunidad para que se eviten sanciones, ya que esto está estipulado en la norma Código de Policía, donde nos habla de unas infracciones urbanísticas que se trata de demoler, ampliación, que se vaya a hacer en un bien inmueble, requiere de unos permisos que es el curador de Itagüí el que le otorga ese permiso mediante el lleno de unos requisitos.